preguntas que no pude responder en el video anterior porque o me llegaron muy tarde o ya se había hecho muy largo el video. Así que voy a continuar con las preguntas, son poquitas. La primera es de Dinora Villarreal. Ella me pregunta que qué espero de Puerto Vallarta y qué pienso sobre ese viaje. Pues en realidad fui invitado, ya les había dicho en algunos de los videos, por Cecilio Ulloa y por Alberto. Son personas de artes marciales de allá. De hecho, Cecilio Ulloa es campeona de bare knuckle fighting, las personas que pelean a puño desnudo. Y Alberto es un practicante de artes marciales que junto con otros dos profesores que después van a ver en este canal, pues me invitaron al proyecto. También hay otras personas involucradas, es un proyecto muy grande, muy interesante, así que pues espero que todo salga bien, que les guste lo que vaya a aportar por allá. Si alguno de ustedes va a estar por allá, por favor no duden en ir, me gustaría conocerlos. Y bueno, pues qué les digo, espero lo mejor, pasarla bien y aprender de ustedes y que mi visita sea provechosa. Joel Agüero dice, ¿podrías hablar sobre los puntos de presión? He visto videos de personas desvanecerse y otras no cuando son golpeados o presionados. La llave dactilar que se muestra en Kung Fu, en fin. Hay muchos mitos acerca de los puntos de presión. Es muy importante no creerse todos ellos. Es más interesante ahora sí que conocerse el uno al otro. Es decir, he conocido grandes personas que tienen currículums impresionantes, pero que a la mera hora no, los puntos de presión no llegan a ser lo que ellos esperan porque cada persona es diferente. La grasa corporal, el umbral del dolor, simplemente la fisionomía de cada persona es muy distinta. Así que yo lo que recomiendo es literal estarse tocando el cuerpo, ver cuáles son los puntos de presión. Hay algunos que son para rasgar, otros que son de presión, otros que pueden ser muy útiles cuando se conectan ambos al mismo tiempo o dos al mismo tiempo. Y bueno, pues hay unos que te noquean y hay otros simplemente que te provocan dolor. Así que lo mejor es, sí puedes tomar clases de Kyushu, China y otras tantas cosas interesantes por ahí, pero lo mejor es, pues ahora sí que pasar tiempo con tu cuerpo y estar tocando y no creerte todo eso de que si te pico aquí ya vas a desvanecerte, porque la cosa no es así de tan exacta. Puede que te salga muy bien un movimiento y a una persona no le duela nada o le duele un poquito y a otra persona, pues sí, se desvanezca tal cual. Así que, pues a practicar. Luego, esa pregunta es de Joel Agüero, la que sigue es de Mogurbón. Me pregunta, gracias por tus comentarios, y me pregunta, me confundí un poco con lo del karate. ¿No que el karate es para defenderse y no para pelear? Es interesante porque tuve una plática con Tengo acerca del tema, porque yo hablaba de que para qué estudiar karate para no pelear, si simplemente puedes aprender a correr, parkour, o mimetizarte, esconderte, no salir de tu casa y otras cosas. Y él me decía que de manera tradicional se dice que uno aprende karate para pues no tener que estar peleando, ¿no? Se me hace una idea romántica, más o menos entiendo el concepto, no se me hace necesariamente lo mejor, pero evidentemente uno no aprende artes marciales para estar peleando por la vida, sino más bien para proteger a los seres queridos, a la gente que quieres y todo eso, ¿no? Yo mantengo mi palabra con lo del video anterior, pero sí, en definitiva, uno aprende artes marciales para protegerse y para proteger a los demás, no para estar atacando a todo mundo, a menos de que seas un funcionario público que esté en alguna agencia de gobierno o de otras cosas que no voy a tocar en este video, pues puede que cambie el tema, ¿no? Y también me pregunta, ¿no te da miedo que Will Rodríguez de repente te aparezca? No, al contrario, si viene, pues sería interesante a ver qué se puede lograr, ¿no? O sea, yo no tengo nada en contra de él y si llega a venir a México, pues bienvenido, no lo digo con tono de burla, ahora sí que... luego, Alex Ibarra pregunta, aprovechando el VOG, pues te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Técnicas o tácticas simples y seguras o técnicas complicadas y arriesgadas? Pero que si las das son muy efectivas. Con respecto a las técnicas y tácticas simples, no creo que esté bien poner una u otra. Todo va a depender de la persona a la que estás enseñando y para qué y por qué le estás enseñando esas técnicas. Si es una persona que no va a ocupar demasiado tiempo en el aprendizaje, lo mejor es enseñarle algo sencillo, algo simple. Probablemente no va a ser súper infalible, pero al menos va a ser algo que pueda aprender rápido y que pueda servirle. Pero si ya es una persona que está involucrada en el medio, que está aprendiendo artes marciales de manera ya profesional o algún deporte de contacto o sistema, entonces sí puedes arriesgarte a enseñarle un poquito más algo complicado porque se va a dar el tiempo, y si es más efectivo que lo que tú comentas aquí, que lo simple, pues qué mejor. Ahora sí que no son matemáticas, todo va a depender, pero yo creo que tiene que ver con la dedicación que le vas a dar al entrenamiento. Alejandro Colín pregunta, ¿qué arte marcial consideras que le daría
un buen combate al Ledway o al Bando? Pues cualquier arte marcial, la que sea, realmente depende de la persona. También hay personas de Bando y de Ledway que no son muy eficientes, y así que va a depender de la persona. Puede ser el sistema más comercial, siempre y cuando la persona que lo practique sea que realmente está pues y comprometida con su entrenamiento, y bueno, pues básicamente eso. Y bueno, creo que son todas las preguntas, fue un video muy rápido, no quería contestarlas a todos ustedes. Nos vemos en el próximo video, gracias. Oh,